Atención a la noticia. Isabel Pantoja, su gira corre peligro por una nueva denuncia. Una denuncia por incumplimiento de contrato podría dar al traste con la gira norteamericana, que Isabel Pantoja lleva meses planeando. Te lo cuento todo. Un nuevo varapalo legal para Isabel Pantoja. Tras el éxito que tuvo su gira por Latinoamérica hace unos meses, la tonadillera comenzó, junto a su hermano Agustín, los preparativos para un tour por Estados Unidos. Para ello, su amigo Luis Royán los puso en contacto con una persona que, a su vez, contactó con Eduardo del Bosque, un importante promotor de conciertos que había trabajado antes con importantes artistas como Camilo Sesto. Todo parecía ir como la seda, la agenda de ciudades ya estaba confeccionada, e incluso ya se habría determinado que Isabel Pantoja cobraría, según Informalia, 80.000 euros por concierto. Pero, finalmente, todo ha vuelto a la casilla de salida. ¿El motivo? A la tonadillera le han negado el visado para entrar en Estados Unidos, y la única solución administrativa que le daba la embajada sería aplazarlo a febrero, algo que daría fuera de plazo según la planificación inicial de la gira. Ahora, tal y como explicaron ayer en fiesta el propio Luis Royán y Aurelio Manzano, la organización de la gira americana de la cantante se habría visto en la obligación de tomar medidas legales contra la tonadillera por incumplimiento de contrato. Ellas habían llegado al acuerdo de que sería esta mujer, amiga mía, la que se encargaría de la organización de los conciertos de Isabel Pantoja en América. Pero finalmente, por problemas con el visado de Isabel, no se llevó a cabo, explica Royán muy apenado, ya que fue él quien las puso en contacto. Ahora, esta mujer, cuya identidad no ha trascendido, es quien habría enviado ya un burofax a Isabel Pantoja comunicándole su intención de tomar medidas legales, y podría reclamarle, además de incumplimiento de contrato, una cuantiosa suma en concepto de daños y perjuicios. Y es precisamente esta suma la que puede hacer que la gira de la tonadillera penda de un hilo. La cancelación de esta, o incluso el hecho de que haya que asumir una cantidad inesperada de dinero que reste rentabilidad al proyecto, puede suponer para Isabel un enorme problema ya que, recordemos, esta gira es su aval para pagar a Hacienda la gran suma de dinero que debe, una promesa de liquidación que la salvó hace unos meses de volver a la cárcel, y de tener que entregar cantora a modo de pago. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.